debate, alguna presentación, algún comentario sobre un proyecto que nos está ilusionando actualmente en España y en Portugal, porque vamos de la mano, que es plantear que la relación médico-paciente sea patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y esto es lo que quiero en esta tarde, noche, compartir con los que estáis aquí, compartir con el entorno de Confemel, el entorno latino-iberoamericano que hemos ido construyendo y yo creo que con un gran acierto y que hoy en día es un referente en el entorno mundial cuando hablamos de profesión médica y cuando hablamos de principios de la profesión médica en nuestro entorno. Quisiera comentar o empezar hablando con palabras del profesor Laín Entralgo. El profesor Laín Entralgo definía la relación médico-paciente como el encuentro en que dos personas, el médico y el paciente, se comunican entre sí, uno como persona enferma y el otro como persona capaz de prestar la ayuda desde sus conocimientos técnicos y sus habilidades profesionales. La relación médico-paciente es un modelo de relación humana que comenzó a practicarse desde los mismos orígenes de la humanidad. Laín la denomina amistad técnicamente realizada. El médico puede curar, rehabilitar o, en el peor de los casos, acompañar al proceso de la muerte. La relación médico-paciente es una relación de ayuda, que etimológicamente significa procurar alivio. Y es una relación asistencial, que es detenerse junto al otro. Se trata, pues, de una relación humanitaria y humanizada. Una relación que no comienza ahora. Nos podemos ir hasta más de 1.700 años antes de Cristo al Código de Hammurabi. Aquí ya se planteaba la relación médico-paciente. Y la verdad es que se trataba de normatizar, pero inclusive este código conllevaba sanciones. Y todos saben que estaba previsto que si algún médico producía lesiones en un paciente y por culpa de esas lesiones o de ese tratamiento perdía un miembro, el médico tenía que perder un miembro. Es verdad que había algún tipo de alivio si tenía algún esclavo y lo podría poner. Pero era curioso que ya 1.700 años antes de Cristo, en esa cultura ya estaba la profesión y la relación impregnando todo el devenir social. Es verdad que en la antigua Grecia y en lo que ha sido nuestro referente... No se ve bien. Sí. No, cabía. Que apague la luz, estoy pidiendo. En la antigua Grecia lo que ha sido prácticamente nuestro referente hasta el siglo XX... ha sido el juramento hipocrático y que todavía en algunas facultades de medicina acabamos recordándolo. Y aquí este código nos habla de una relación muy especial. Algunos le llaman paternalista, pero es una relación basada en el paciente y en los principios del paciente. Permítanme, para alguien que viene de Córdoba, que también haga referencia a Maimónides. Y Maimónides, en alguna de sus frases, en esa oración, en esa declaración, ya dejaba patente también cómo tenía que ser esa relación médico-paciente. Años de sombra, años donde la asistencia médica pasa en el entorno europeo al ámbito de los monasterios, donde la asistencia se impregna precisamente de los valores cristianos de amor, de hospitalidad, de acogida, de actitud, de igualdad, tenemos una figura de médico sacerdote. Por eso todavía hay reminiscencia de la superstición y de la providencia divina. Hubo cambios, ya aparecen las universidades y aparece la traducción de los textos clásicos y seguimos avanzando en este desarrollo de lo que ha sido la relación médico-paciente a lo largo de los tiempos. Y aquí hay como también un antes y un después. Estamos hablando de la figura de Percival. Percival es una figura que pone de alguna forma en marcha el primer código institucional de ética médica, acogido
por la Asociación Médica Americana en 1847. También en el devenir de los tiempos es Freud y además Balin los que con esa actitud de escucha y de valoración de la psique de los enfermos ponen en primer lugar a la posibilidad de analizar al enfermo también como una persona que necesita información, aumentando la escucha y la palabra como arma terapéutica. Declaración de los derechos universales de derechos humanos, el famoso caso Salgo, donde la sentencia habla ya de que el cuerpo médico está obligado a obtener el consentimiento del paciente y además a informar adecuadamente al paciente antes de proceder a tomar una decisión. Esto da pie a, esencialmente a lo que llamamos consentimiento informado. Y aparte de esta sentencia, la Carta de Derechos del Paciente, prácticamente todo el siglo XX se impregna de este cambio en la relación médico-paciente. Quiero destacar, estando en este entorno, un hecho importante. Un hecho importante que aconteció el año pasado, donde Confemel fue recibida por su santidad. Y su santidad nos dejó marcado con unas palabras especialmente que difícil de olvidar, ¿no? Y nos comentaba que los médicos pusiéramos más alma y más corazón, ¿eh? Y que le gustaba bendecir las manos de los médicos, precisamente por esa alma y corazón que esta profesión pone en pro de los que menos tienen y más nos necesitan. Y aquí tuvimos a bien de presentarle la Carta de Identidad y Principios de la Profesión Médica, que entre otras cosas comenta el compromiso incondicional de atender sin discriminación de ninguna naturaleza a las necesidades de salud de los pacientes en todos sus determinantes biológicos, psicológicos, espirituales y sociales, con los valores de la mejor ética médica, el humanismo asistencial y las competencias profesionales más apropiadas, expresando en estos principios en los que creemos nuestra misión trascendente al servicio de la salud, de la vida y la dignidad humana. Lo pongo y lo traigo a colisión porque yo creo que este compromiso que presentamos ante posiblemente la autoridad más relevante en el entorno mundial nos define lógicamente como, como profesión y de alguna forma dignifica el entorno de la profesión médica de Confemel. Quiero comentar también algunos aspectos en relación a nuestra profesión, ¿eh? Y va muy en la línea de la teoría de las profesiones de Jordan Cohen. Desde que el mundo es mundo, ya lo han visto, la gente, los ciudadanos, los humanos, nos ponemos enfermos y experimentamos una profunda necesidad de ser ayudados. Como respuesta a esta demanda, desde siempre, las sociedades humanas han colocado en una posición aparte a sus sanadores. El número de conocimiento y tecnología aumentó la distancia entre el sanador y el gran público a lo largo de la historia. Los remedios del sanador se hacían más útiles, pero por otro lado, a su vez, se hacían más peligrosos. Y el desarrollo de la profesión médica dio respuesta a esta necesidad de seguridad. Fuera parte de las leyes, en las sociedades avanzadas ha sido vital el compromiso voluntario de los médicos como garante de esta seguridad. Este compromiso es la prueba del algodón del profesionalismo médico. En España hemos adaptado la definición de profesionalismo médico hace escasamente 5 años y lo hemos definido como el conjunto de principios éticos y deontológicos, valores y conductas que sustentan el compromiso de los profesionales de la medicina con el servicio a los ciudadanos, que evolucionan con los cambios sociales y que avalan la confianza que la población tiene en los médicos. El ejercicio de la profesión médica, oído a esta idea principal, exige anteponer los intereses del paciente a los del propio médico, base de la confianza que el paciente deposita en el médico, exigencia que se sustenta, entre otros principios, por los de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Y los principales compromisos del profesionalismo son en la integridad, en la utilización del conocimiento y en la optimización de los recursos, la compasión, que nos hablaba el Papa Francisco también como guía de acción frente al sufrimiento, la mejora permanente
en el desempeño profesional para garantizar la mejor asistencia posible al ciudadano y la colaboración con todos los profesionales e instituciones sanitarias en aras de la mejora de la salud y el bienestar de la población. En este devenir del siglo XX, principios del XXI, hemos visto cómo la relación médico-paciente se ha hecho más horizontal y mucho más participativa. Y se habla hasta de modelos de relación médico-paciente, que también en este entorno seguro que todos conocen, casi haciéndolos de forma estanco y separada. Existe el modelo paternalista, donde el médico toma las decisiones en nombre del paciente y que aún persiste. Tenemos el modelo informativo y que se desarrolló en respuesta a ese auge de autonomía del paciente, dejando al paciente solo en la gestión de la información y en la toma de decisiones. Otro modelo sería el modelo de relación interpretativo, donde el médico apoya el proceso de toma de decisión desde una escucha asertiva y acompañante, pero procurando no influir en la decisión final. Y ahora, últimamente, desde hace unos años, estamos más en el modelo deliberativo, donde se establece un verdadero diálogo entre médico y paciente que pretende servir de cauce para que este último llegue a la decisión que considere más adecuada en un clima de encuentro y colaboración. Este proceso es el que se denomina toma compartida de decisiones y es el que se está garantizando cada vez más en el entorno de las normativas y leyes en todos los países. Pero, en resumidas cuentas, la relación médico-paciente, el modelo de relación médico-paciente, debe ser el más adecuado a cada paciente y cada situación. Debe atenerse a lo establecido por la ley: derecho a la intimidad, derecho a la información clínica, derecho al consentimiento informado y derecho a la planificación anticipada de la atención. Debe crear un ambiente propicio para promover no solo la salud, sino también la seguridad y la capacidad de decisión. Y es la puesta en escena, este encuentro, es la puesta en escena de los valores y compromiso de la profesión médica. Compromiso y empatía en la relación, confianza y seguridad, dignidad y humanidad, confidencialidad y secreto. Una relación ético-narrativa de acompañamiento y de mirada hacia el futuro, deliberativa y prudente, contractual para cumplir derechos y deberes y esencialmente de calidad técnica. No hay relación médico-paciente de calidad si no existe, lógicamente, la calidad técnica. Estas deben ser los fundamentos por donde debemos movernos. Este cuadro que ven aquí es un cuadro de Picasso, en su primera etapa era un adolescente, 17, 18 años, ganó, bueno, quedó un segundo premio, una exposición de pintura. Se llama Ciencia y Caridad. Va muy unido a los valores que representa la relación médico-paciente. Y desde siempre, la relación médico-paciente se ha considerado que tiene beneficio. Mejora el bienestar y la salud, evita el sufrimiento, reduce cuando existe una posibilidad real de tener esa relación, o sea, cuando el médico dispone de tiempo, reduce pruebas complementarias e intervenciones innecesarias, tanto preventivas como terapéuticas, médicas y o quirúrgicas. Potencia esa atención individualizada y adecuada a las expectativas y realidades del paciente de hoy. No nos olvidemos, ahora lo valoraremos, en qué situación vive hoy el paciente que tenemos delante nuestra. Genera adherencia, algo que algunas empresas farmacéuticas y algunos entornos están como muy preocupados, la falta de adherencia a los tratamientos. Por mucho que otros agentes aparezcan en el entorno de la adherencia, la mejor adherencia es una relación médico-paciente confiable. Genera beneficio relacional porque no es solamente lo terapéutico y lo clínico. Cualquiera que ejerza en el entorno de la medicina de familia o atienda en ámbitos hospitalarios a pacientes complejos sabe que la principal causa de atención por parte de los pacientes suele ser la soledad. La soledad y, como no, también no está aquí puesto el miedo. Y esto ayuda precisamente el saber que hay alguien que en un momento determinado va a escuchar, que es la mejor
arma que tiene un médico, ya lo decía el profesor Marañón, que decía que nuestro principal aparato diagnóstico era la silla. Esta soledad se ve muchas veces complementada en la posibilidad de disponer de un médico que la atienda, de un médico cercano. Y, por supuesto, la relación médico-paciente, ahora que todo el mundo se nos llena en el entorno, en España y en muchos entornos, de que hay que hacer proyectos y planes de humanización, la relación médico-paciente es precisamente eso, que tratemos a la persona como persona y no como paciente. Pero también la relación médico-paciente tiene riesgo, está de alguna forma atacada. Y está atacada, diríamos, por dos frentes. Clásicamente son dos frentes. Hay unas amenazas externas que podríamos dividir en cuatro partes, que son las influencias biopolíticas, las influencias económicas e industriales, el cientificismo y la tecnificación y los límites de la medicina, nuevos fines, falsos fines. En primer lugar, con la influencia biopolítica. Hoy en día, diríamos, van a haber ahora una sucesión. Hay un autor que escribe en un periódico que además alguien lo considera viñeta, ¿no? Es una viñeta, pero tiene una profundidad generalmente en todo lo que interpreta importante, que es El Roto, y me voy a basar en ello. La influencia biopolítica está generando que haya aparecido en la relación médico-paciente un tercer elemento, que suele ser el administrador, la administración, el responsable, el gerente, que interfiere, porque acaba viendo en esa relación números, acaba viendo resultados, acaba viendo eficiencias. Y eficiencia no es gastar menos, eficiencia es dar lo que necesita el paciente al menor coste. Pero en los conceptos a veces acaba la interrupción de ese tercer elemento, está condicionando mucho la relación médico-paciente, bastante, bastante. Las influencias biopolíticas, entre otras cosas, marcan situaciones complejas, ¿no? Hasta para poner, inclusive, cómo tenemos que movernos a la hora de prescribir. A veces llevándonos, pasando pantalla a pantalla, para al final prescribir lo que aparece en una guía basada más que en el paciente que tenemos delante y sus circunstancias, en una guía basada más en la eficiencia del coste. Dentro de las influencias económicas e industriales se pueden imaginar todo lo que tenemos. Y tenemos aspectos importantísimos. La salud es un sector productivo impresionante. Impresionante. Alrededor de la salud hay muchísimos intereses y existe mucho dinero. Tanto algunos más reconocidos por los médicos, que es el entorno del medicamento y de la tecnología. Y, lógicamente, esto causa o puede causar también importantes problemas en la relación médico-paciente. Y, a veces, este entorno de influencias económicas e industriales con generación hasta de patologías que vienen, de alguna forma, unidas a un medicamento. A veces, las clasificaciones de los trastornos de la salud mental y psiquiátrico suelen ir muy unido a la aparición de un nuevo antidepresivo. Cuando aparece un atentado, en España tuvimos un hecho importante, lo hemos visto ahora en Barcelona hace poco también, pero sufrimos uno de un ataque importante con más de 1.200 heridos y con 200 víctimas, y se creó el trastorno postraumático que iba asociado a un medicamento. Y, curiosamente, también va asociado a un medicamento el duelo. Cuando, ¿quién no va a llorar a un ser querido? Pues que le tenemos que poner un tratamiento. ¿Y dónde está la línea? Esto también influye en la relación, porque posiblemente lo que necesita alguien que pierde a alguien querido es precisamente la posibilidad de tener un médico que le escuche, un médico que empatice, un médico que le ayude. El cientificismo y tecnificación, bueno, no sabemos dónde vamos a llegar. Podría poner aquí algunos ejemplos importantes, pero estamos aquí, ¿eh? O sea, la medicina de dentro de 10 años no se va a parecer absolutamente en nada de lo que ahora mismo estamos haciendo. Las nuevas tecnologías
hacen, bueno, yo prácticamente que cueste la misma vida adaptarse, pero no en el periodo que antes se comentaba como normal. Dice que un médico tenía que ir reponiendo periódicamente sus conocimientos cada 6 años, cada 7 años, ponerlos al día. Hoy en día es que cuando uno empieza a entender de algo ya ha aparecido otra técnica o otra tecnología o, lógicamente, no, nosotros mismos comentamos, oye, ¿no tienes todavía descargado tal? Esto hoy en día está cambiando posiblemente la relación. A veces nos damos cuenta que cuando usamos esta tecnología no le acabamos mirando la cara al paciente. Y vendrán hechos con gran debate deontológico y especialmente ético, ¿no? Y no podríamos estar hablando mucho tiempo. Con lo cual, no nos vamos a oponer a los avances necesarios, pero sí tendremos que introducir y seguir manteniendo precisamente ese componente ético y deontológico que nos caracteriza como profesión. Y después los límites de la medicina, nuevos fines y falsos fines, ¿no? Hay aquí una anécdota, dice que si aún quedan personas sanas es porque la industria aún no es perfecta, ¿no? O sea, hoy en día es prácticamente imposible estar sano. Es prácticamente imposible estar sano. Y las consultas están llenas de personas que no tienen enfermedad, pero lógicamente las hemos, de alguna forma, iba a decir, medicalizado, ¿no? Y estamos intentando, pues, que el hombre tenga la potencia sexual con 80 años igual que cuando la tenía con 40, ¿no? Oiga, la fisiología es la fisiología, lo del pelo y otras cositas más, ¿no? Esto afecta a la relación porque además las expectativas que genera en los pacientes son tan altas que no las podemos cumplir. Pero tenemos también amenazas internas, ¿no? Las propias, ¿no? Una es la del conocimiento. Todos saben el tema de la valoración de los ciegos, ¿no? Cada uno está tocando una parte del elefante y está definiendo al elefante en base a la parte que toca. Iba a decir que tenemos un problema, no tenemos un problema, pero sí que habrá que valorarlo. En España tenemos 50 especialidades médicas y más de 200 sociedades científicas, porque de cada especialidad aparecen subespecialidades. Y esto corre riesgo, ¿eh? Riesgo es importante que mañana debatiremos algo en una mesa sobre educación o formación del médico, más que educación, perdonen, formación del médico. ¿Por qué? Porque tenemos especialistas del pie. Hay traumatólogos, especialistas del pie, que cuando se descuidan dice que solo sabe del pie. Y el médico que solo medicina sabe, ni medicina sabe. Y esto es un serio problema, con lo cual es algo que tendremos que afrontar. O sea, la formación del médico tendrá que ser integral cuando nos descuidemos. Primero, no va a haber ningún tipo de sociedad que pueda mantener esta superespecialización, pero está claro que tendremos que ir adaptándola porque habrá que dar respuesta a los avances. Pero sin perder la capacidad de integrar, que es la esencia de la formación del médico. Lo del doctor Google, no voy a hacer muchos comentarios, esto sí que influye bastante en la relación médico-paciente, ¿no? Y influye bastante, ¿eh? Cualquiera que pase consulta, hoy tenemos que combatir, no solamente con los miedos y las expectativas del paciente, sino combatir con este médico que, curiosamente, cuando nos descuidemos, está más al día que nosotros, ¿verdad? Y además vamos a tener que crear, a ver por qué página está nuestro paciente informándose, para que nosotros sepamos si esa página es una página adecuada para que se informe. Primero, a ver si nos informamos nosotros de lo que se está informando, porque vamos a tener un problema. Y esto afecta a la confianza, ¿eh? Y esto afecta a la confianza. Y además, si el conocimiento de nuestros pacientes en relación a fármaco y nueva tecnología viene por parte de la industria, ya ni hablemos, ¿eh? Y cuando además los pacientes se asocian y financia la industria, peor todavía. Peor todavía, porque a ver por qué don Antonio o don Manuel no me receta el último antidiabético, porque me han dicho. Lo que no le han dicho es que vale 30 veces más que lo habitual, ¿no? Bueno, conflictos de interés. Esto es algo también que tenemos que poner encima de la mesa, ¿no? Hay una tendencia, y esta profesión tiene que velar por ello, porque los conflictos de interés, lo decía el concepto de profesionalismo, pero está en nuestro código de deontología. El interés del médico debe ser el paciente, por encima del uno mismo. Y hoy en día es muy difícil sustraerse a conflictos de intereses. Y no estoy hablando solo de los económicos, ¿eh? Estoy hablando de otros conflictos también, ¿no? La formación y tradición. ¿Cómo estamos formando
a nuestros profesionales. Cada vez más alejado del paciente. En España, concretamente, para entrar en medicina hay que ser Superman. Hay que tener un coeficiente intelectual verdaderamente impresionante. Pero impresionante, ¿eh? Después lo comentáis, hay números clausos y hay que tener un coeficiente intelectual altísimo. ¿Pero ese es el coeficiente intelectual que necesita el médico? ¿O ese es el único que necesita? ¿La inteligencia emocional no es necesaria? ¿Cuántos licenciados ponemos a circulación que no han visto morirse a nadie y que se van a enfrentar con ello? Esta es otra de las amenazas internas. Y después, para ir también acabando, me habían comentado que tenía sobre 20 minutos, media hora. Estamos en un mundo globalizado, ¿eh? Y nos enfrentamos continuamente en la relación a este tipo de temas. En la última convención en España de la profesión médica estuvimos valorando cómo tiene que atender el médico a una paciente que viene con un burka. Complejo, ¿no? Y que además viene con su pareja, que además dice que usted limítese a preguntar, ¿eh? Y lo de la exploración ya veremos, ¿no? Bueno, estamos donde estamos, estos son amenazas, tendremos que ir adaptando a nuestros jóvenes a que hoy en día estamos en un mundo globalizado y que la identidad y los aspectos demográficos son importantes. Y las enfermedades que tenemos hoy en día, y ya no hablo de temas sociológicos, ni de culturas, ni de religiones, hoy en día no sé si estamos preparando a nuestros médicos, especialmente en los entornos occidentales, para la realidad asistencial. La realidad asistencial en Occidente son mayores de 65 años, pluripatológicos, polimedicados, que suelen vivir solos y muchos tienen alteraciones cognitivas. Estos conllevan el 70% del gasto de cualquier sistema sanitario occidental. Esta es otra amenaza que tendremos que por lo menos sacar a relucir. Miren, por eso en España hemos planteado que la relación médico-paciente necesita ser declarada patrimonio cultural inmaterial. Primero por la trayectoria, primero por el bien que ha hecho a la sociedad, primero por tantos y tantos pacientes que se han podido beneficiar de ella, primero también por tantos y tantos profesionales que han dedicado su trabajo precisamente a cumplir con la labor de médico. Esos profesionales son los que han hecho que esta profesión sea la mejor valorada por la sociedad. Por lo menos así nos dan los datos en nuestro entorno. Y creo que también, y espero, en este entorno, ¿no? Pero además lo vamos a tener que defender a capa y espada porque ya han visto que tiene riesgo. Habría más, ¿eh? Podríamos extendernos, pero hoy tocaba un poco dar trazos gordos. Con lo cual, hemos decidido dar un paso. Y lo hemos decidido dar también sumando, porque esto es de la humanidad, ¿no? Hoy precisamente hemos planteado que Confemel apoye precisamente esta petición, y porque si vamos juntos seguro que va a ser mejor. Vamos de la mano también de Portugal, el gobierno de Portugal, el gobierno de España, tendremos que ponerlo de acuerdo para ir encaminando. Y yo hoy lo que quería un poco cerrar esta intervención es que la profesión médica hoy, precisamente más que nunca, necesita de que saquemos a relucir nuestros valores y nuestros compromisos. Como así han visto que lo hizo Confemel el año pasado, como así lo hemos venido haciendo a lo largo del día de hoy, debatiendo temas de calado ético y deontológico, como así lo van a hacer mañana los que vengan detrás de nosotros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la conferencia, doctor Serafín Romero. Vamos a hacerle entrega el diploma por su presentación.
Ahora vamos a pasar a la inauguración. Invitamos al doctor Luis La Rosa, nuestro secretario exterior, para dar la inauguración de nuestro evento. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos al Colegio Médico, sobre todo, en especial, nuestros visitantes, hermanos de otros países que están en el Perú, en Lima, en esta linda noche de reencuentro de médicos de Latinoamérica. Hoy día jueves 2 de noviembre del 2017, en el Centro de Convenciones Daniel Alcides Carrión, que es este auditorio magno del Colegio Médico del Perú, los recibimos con mucho cariño y les extendemos nuestro cordial abrazo. Quiero invitar para que nos acompañe en la mesa de honor nuestro decano, el doctor Pedro Miguel Palacio Celis, para quien pido fuertes aplausos. Adelante, doctor Pedro Miguel Palacio Celis. De igual manera, quiero invitar que nos acompañe en la mesa de honor al doctor Giancarlo Fernández, por favor, al doctor Giancarlo Fernández, que es presidente de CONFEMEL. ¿Se encuentra el doctor Giancarlo Fernández, por favor? Está llegando. El doctor Serafín Romero, de España, por favor, doctor Serafín. Un aplauso para el doctor Serafín Romero, por favor. Al doctor Raúl Urquizo Arestegui, que es presidente, el presidente del primer Congreso Médico Iberoamericano de CONFEMEL, por favor. Doctor, nuestros fuertes aplausos para Raúl, por favor. ¿Y bien? Nuestra decana del Colegio de Lima, la doctora Liliana Cavani, por aspectos propios de su cargo, está en otra actividad en estos momentos, no puede llegar a tiempo, y bueno, ella también seguro en algún momento se podrá integrar a la mesa. Fuertes aplausos, por favor, para los miembros de la mesa de honor, que esta noche nos place tenerlos a todos ustedes. Tengo en mano algunos documentos que quisiera darle lectura en un momento después. Y para invitar al decano a ponernos de pie para entonar el himno nacional del Perú. Himno nacional del Perú.
Pueden tomar asiento, por favor. Quiero presentar mis saludos también a quien es nuestro vicedecano del Colegio Nacional de Médicos, el doctor Ciro Maguiña, por favor, para quien pido fuertes aplausos, por favor, Ciro. Gracias por estar en esta noche. A nuestra tesorera del Colegio Médico, la doctora Marta Matos, para quien también pido fuertes aplausos, por favor. Sin su presupuesto de ella no hemos podido tener tanto éxito esta mañana, este día. Gracias, doctora Matos. Muy bien, hoy día han habido también otras actividades, no necesariamente académicas, sino también como parte de las reuniones de Confemela. Y tengo en mano, ¿no es cierto?, la conformación de la nueva directiva. Y primero quiero saludar al doctor Giancarlo Fernández, quien es el presidente saliente. ¿Está llegando el doctor Giancarlo? Sí, por favor. Que se acerque a la mesa, por favor. Y para quien, por favor, le vamos a brindar fuertes aplausos para al doctor Giancarlo Fernández. Muy bien, la mesa se va completando. Como decía muy bien, el doctor Giancarlo Fernández es el presidente de Confemel saliente. Saludar la presencia del doctor Florentino Cardoso, que es el presidente electo. Por favor, el doctor Florentino Cardoso, si se encuentra, por favor, ¿dónde está? No llega todavía. El tráfico de Lima se ha vuelto muy, muy, muy pesado. Seguro que deben estar en problemas por ahí todavía con los cruces de los carros. Muy bien. También saludar al quien es elegido vicepresidente, el doctor Alexis Castillo. Por favor. Fuertes aplausos para el doctor Alexis Castillo. Segundo vicepresidente es el doctor Aníbal Cruz. Por favor, doctor Aníbal Cruz. Fuertes aplausos para el doctor Aníbal Cruz. Tengo también la presencia de un tercer vicepresidente, el doctor Juan José Rodríguez. Por favor, doctor Rodríguez, muy bien. Felicitaciones. Y tenemos representantes de diferentes países que voy a pasar a nombrarlos. Y si se encuentran, por favor, quisiera que se pongan de pie para brindarles también nuestros afectuosos aplausos. La doctora Karin Rojas, vicepresidente de Centroamérica y del Caribe, o es varón, Karin, o es Karin, discúlpeme. Doctor Karin Rojas, muy bien, doctor. Karin acá en Perú es un nombre femenino, así que por eso es que me he confundido. Disculpe usted, doctor. Doctor Rubén Tuxi, secretario general del Confemel, doctor Tuxi. El doctor Jorge Coronel, que es el representante de Argentina. Por favor, doctor Coronel. Muy bien, bienvenido. El doctor Carlos Jañez, también representante de Argentina. Doctor Jañez, muy bien, gracias. El doctor Luis Mazzuocolo, también de Argentina. Tenemos representantes de España. El doctor Serafín Romero, ¿no es cierto? Muy bien, doctor. Y el doctor José Ramón Huerta. Doctor José Ramón Huerta. Muy bien, doctor. De El Salvador, el doctor Juan Antonio Tobar. Muy bien, doctor Tobar. Bienvenido. Gracias, doctor Tobar. Del Paraguay, la doctora Gloria Mesa. Bienvenida, doctora Mesa. De Costa Rica, el doctor Andrés Castillo. Muchas gracias, doctor Castillo.
de Costa Rica también, la doctora Grace Curling. Felicitaciones, doctora Grace. De Costa Rica también, el doctor Carlos Salazar. Felicitaciones, doctor. Gracias por estar en nuestro país. De Costa Rica también, el doctor Marino Ramírez. Está por ahí atrás. Muy bien, doctor. De Uruguay tenemos la presencia del doctor Gustavo Greco. Doctor Gustavo Greco nos encuentra. Seguro que está también por ahí, está llegando algo retrasado. De Uruguay también tenemos al doctor Álvaro Dendi. De México. De México. La doctora Miriam López. Bienvenida, doctora Miriam. De Honduras, la doctora Suyapa Figueroa. Bienvenida, doctora Figueroa. De Portugal, el doctor Alberto Caloas. Bienvenido, doctor Caloas. De Brasil, doctor Emmanuel Cavalcanti. Doctor Cavalcanti, está, nos encuentra. Seguro que sí. De doctor, el doctor Mario Viana, Oviaña, no se encuentra tampoco. De Ecuador, de nuestro hermano país de Ecuador, José Eras, el doctor José Eras. Gracias, doctor Eras. De Nicaragua, el doctor Carlos Duarte. No se encuentra el doctor Carlos. De Guatemala, el doctor Arturo Quevedo. Y tengo un representante del Vaticano, el doctor Reverendo Pablo Requena. Hay algunos representantes que seguro están llegando recién de sus países, porque mañana muchos de ellos tienen todavía las conferencias que nos van a brindar. Seguro que algo de eso está sucediendo. Muy bien. ¿Quién más para darles la bienvenida generosa, cariñosa, de todos los peruanos y médicos peruanos? Que les damos la mejor bienvenida y la mejor estada en nuestro país, en Lima, ciudad capital, y en este distrito bello que es Miraflores, lleno de parques, lleno de playas, lindo sitio como para conocer. Hay Huaca también al costado, la Capullana. Restaurantes, la comida peruana es riquísima. Por favor, la doctora Mato seguro que va a soltar un poco la cartera para... Seguro que la doctora Solano, la doctora Matos va a invitar. Muy bien, me informa mi secretario, que está presente con nosotros también de Costa Rica, el representante, el licenciado Julián Solano. Por favor, para darle un fuerte aplauso también, bienvenido doctor, a esta nuestra casa, su casa, casa de ustedes, casa del médico peruano, que es... De nuestra hermana República de Colombia, se encuentra el doctor también Pedro Contreras. Por favor, fuertes aplausos para el doctor Contreras. Bienvenido, doctor. Gracias por estar en nuestra casa. Como digo, vuestra casa de ustedes, venga cuando gusten. Estamos acá esperándolos con los brazos abiertos. Muy bien, sin más. Por favor. Marlon, si pudieras saber quiénes están llegando, a lo mejor son de Brasil, que han estado seguro, como decíamos, con el tráfico. De Guatemala, a ver, por favor, de Guatemala tengo al doctor Arturo Quevedo.
Sí. Gracias, doctor Quevedo. Muy bien, gracias. De Brasil tengo al doctor Emmanuel Cavalcanti. Está, por favor. Bienvenido, doctor Cavalcanti, lo estábamos esperando. Y tengo también al doctor Mario Viana o Viana. Acá en Lima utilizamos el apellido Viana. Y en España sé que es Viana. O en otros países a lo mejor también es Viana. Pero en fin. Y el doctor Florentino Cardoso, quien es ha sido elegido presidente de Confepel. Pase el doctor Cardoso, por favor, está subiendo. Quiero pedir un fuerte aplauso para el doctor, que ha sido merecedor de esta elección. Muchas gracias, doctor Cardoso, bienvenido. Y ahora sí está la mesa completa, ¿eh? Poco a poco íbamos completando la mesa. Y bien, como decía, las palabras de nuestro decano, el doctor Pedro Miguel Palacio Celis, para quien pido fuertes aplausos. Por favor. Gracias, José Luis. Muy buenas noches, estimados colegas del continente americano, de España, de Portugal. Bienvenidos a este auditorio que está en el corazón de este centro de convenciones que es propiedad de los médicos del Perú y uno de cuyos gestores es el doctor Ciro Maguiña, que acá nos acompaña en esta ceremonia. Este auditorio lleva el nombre de Daniel Alcides Carrión, un ciudadano civil que acá en el Perú se llevó las tres más grandes distinciones que el Estado otorga a un ciudadano civil. Es considerado en esta patria héroe nacional, mártir y maestro de la medicina por su contribución a la misma y en defensa de la humanidad es que entregó su vida cuando era un estudiante del último año de medicina, en 1885. Este auditorio honra la memoria, honra su valerosa acción y la nación lo reconoce como héroe, como mártir y como maestro de la medicina. Estimados amigos de diferentes delegaciones de los diversos países, 22 países que conforman el importante organismo Confemel, que hoy día está celebrando justamente 20 años de aquella reunión que se realizó también acá en Lima con las federaciones médicas. Bienvenidos a esta patria que es el Perú. Un saludo para cada una de vuestras delegaciones, que ya le hemos presentado uno por uno. Este país que se llama Perú, que actualmente cuenta con 1.300.000 kilómetros cuadrados, que actualmente somos 31 millones de peruanos, 9 de los cuales vivimos acá en la ciudad de Lima. Este país lo recibe con los brazos abiertos en estas tierras del sol, en donde alguna vez floreció el imperio de los incas y que sigue teniendo al Cusco como el ombligo del mundo. Bienvenidos a esta patria que es vuestra también. Aquí siempre van a encontrar los brazos abiertos y el corazón contento y la sonrisa fácil para ser los que en estos tres días que nos van a acompañar no extrañen a vuestras patrias. Nosotros acá en el Perú, al igual que en muchos de vuestros países, todavía seguimos siendo una economía productora de materias primas sin valor agregado. Por eso que algunos en el Perú también nos ufanamos de que somos el primer país productor de harina de pescado en el mundo, que somos el segundo país productor de cobre en el mundo después de Chile, somos el segundo país productor de plata después de México, somos el sexto país productor de oro en el mundo, pero el primero en América Latina. Todavía los Andes tienen muchas toneladas de oro escondidas en sus entrañas. Sin embargo, a pesar que tenemos esos puestos, los índices sociosanitarios todavía nos avergüenzan en este Perú. Seguimos todavía con una enorme brecha
en esos índices sociosanitarios. Y esto es debido a que en 200 años, casi, que vamos a cumplir en el 2021, en 200 años después de la independencia política de España, los gobernantes que han gobernado en esos 200 años este país no han sido capaces de dejarnos un país desarrollado, no han sido capaces de desarrollar una industria nacional que nos aleje de tener esa matriz económica de ser solamente productores de materia prima sin valor agregado. Por eso seguimos siendo un país subdesarrollado. Y encima, como el actual, tenemos un gobierno que sigue mirando a la salud con ojos de caridad y con ojos de filantropía, destinando el 2.34% del PBI para el sector salud, cuando el promedio en América Latina es 3,5. Y como gasto total, el Perú sigue apenas anclado en 5.4% del PBI, cuando en América Latina el promedio es 7,2. De ahí que en nuestro país el 40% del gasto total en salud sigue siendo gasto del bolsillo, lo que genera una tremenda inequidad y desigualdad que solo será superado cuando el Perú, cuando el pueblo sea dueño de su propio destino. O como decía Salvador Allende, algún día América tendrá una voz de continente, algún día América tendrá una voz de pueblo unido, algún día esa voz será respetada y oída, cuando los pueblos sean dueños de su propio destino y cuando cada pueblo lleve a la práctica una revolución social en salud que no sea copia ni calco, sino creación heroica de su pueblo. Bienvenidos a Lima, bienvenidos al Perú y que viva la Confemel. Muchas gracias. Gracias, decano, doctor Pedro Miguel Palacio Celis. En su discurso no ha hecho más que expresar lo que somos los peruanos, lo que somos los limeños, así de corazón abierto. Y como decíamos temprano o al inicio de esta ceremonia, sean ustedes bienvenidos, disfruten de Lima, Lima está bonito, Miraflores donde estamos, está muy bonita. Si tienen tiempo, como la mañana creo que va a haber un paseíto por ahí, según me han dicho, ¿no? Los van a llevar a conocer sitios bonitos. ¿Ya? ¿Si me ayudas? Muy bien, como decía nuestro decano, nosotros somos también ricos en expresiones culturales, tenemos costa, sierra y selva, norte, centro y sur, las tres dimensiones, y en cada lugar nosotros tenemos expresiones musicales, diversos y muy bonitos. Que traen en el fondo una esencia de la cultura peruana, y de cada lugar, de cada región. Hemos preparado para ustedes, por favor, y espero que lo disfruten, esto que les estoy contando y que quiero que los vean. Desde lo que es típico en Lima, el vals criollo, una expresión amazónica de la selva, selva peruana nuestra, en el norte de nuestra patria, la costa norte y en el centro de Lima, se baila una linda marinera limeña, son muy bonitos, expresan muy bonito arte. Y nuestros bailarines que tenemos ya cerca, muy cerca por aquí, van a hacer todo lo mejor para que ustedes se lleven un bonito recuerdo.
También en el norte y en el centro de Lima se hace hay un baile que se llama el festejo, ¿cierto? Es un arte bastante ligado a la raza negroide de nuestro país, en las zonas donde hay estas razas. También van a ver, es muy bonito. Y un huayno que es de la serranía nuestra, que particularmente nos gusta mucho porque tiene mucha fuerza de expresión, que es el huayno de Junín, de Huancayo, cerca nomás de acá de Lima, unas 6 horas. La doctora Matos es de ahí, de esa zona. Y ese huayno se llama el Huaylarch. Es muy bonito. Bonito porque es un zapateo lindo. Y vamos a verlo. Entonces quisiera invitar, decano, a que veamos estos conjuntos artísticos que le hemos preparado para ustedes, ¿no es cierto? Y comenzaremos con un cuadro criollo. El cuadro criollo, por favor. Si ya están listos, por favor, que pasen. Sí, suban, por favor. Acá tienen el escenario. Y ustedes dan el... Perfecto, muy bien. Bañada por las aguas de un mar que te acaricia, coqueta y soñadora, así eres Lima tú. Romántica, altiva, alegre y generosa, eres por ser hermosa la novia del Perú. Bañada por las aguas de un mar que te acaricia, coqueta y soñadora, así eres Lima tú. Romántica y altiva, alegre y generosa, eres por ser hermosa la novia del Perú. Perú, Perú, tu tierra limeña te canta con este vals para tu gracia señera, y nada más y nada más de un mal Perú que te entrega el corazón, que ama, ríe, canta y sueña con tu inspiración. Perú, Perú, tu tierra limeña te canta con este vals para tu gracia señera, y nada más y nada más de un mal Perú que te entrega el corazón, que ama, ríe, canta y sueña con tu inspiración. Lima, ciudad mazamorrera de anticucho y picarón, cuánto goce, cuánta dicha en tus noches de tradición, de música y de flores, mística ciudad de luces y colores. Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo, tú con tu recrujido almidón y yo seré hoy altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estira ya más ni tu prendedor ni tu pasador. Dicen que no se estira ya más ni tu medallón ni mi cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando vas por la calle con el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor, ya cortecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor, y tú agitas con donaire tu pañuelo. No se estila, yo sé que no se estila que me ponga para cenar, a mí me sigue el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Marinera, marinera limeña, entra ahí. Thank you.
morena, mándame, mándame y te serviré. Ay, 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 yo seré, andar, 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 tu fiel esclavo. Ay, 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 yo seré, andar, 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 tu fiel esclavo. Preciosa en todo te daré gusto. Ay, 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 aunque tú andar, 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 me des mal pago. Ay, 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 mándame, andar, 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 te serviré. ¿Qué quieres que te traiga, morena de la Alameda? Una rosa rosada, andar, 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 y otra carmela. ¿Qué quieres que te traiga, andar, 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 y en la Alameda? Madre, ay, 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 cosita rica, las ganas de hacer eso, andar, 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 no se me quita, fuego de una pasión, andar, 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 mi corazón. ¡Arrebalarse! Somos peruanos, limeños, nos vamos a acompañar con las palmas, por favor. Me gusta mi Pepe Bomba porque tiene mucha sal. Me gusta mi Pepe Bomba porque tiene mucha sal. Ella me hace delirar. Si a la ventana se asoma, ahí toma, ahí toma. Dame tu pinto paloma con granito de tu sal. O salero fen para cada pie. Por las morenas me muero. Una de dona, de trena, cadena, rama de cuco, de sancero, andar, andar, de villarmillo, cuéntala bien que las doce son. Una de dona, de trena, cadena, rama de cuco, de sancero, andar, andar, de villarmillo, cuéntala bien que las doce son. ¿Para qué con tanto empeño me andaba solicitando? Le gusta a usted bailar, negrita de corazón, como no le ha de gustar, con guitarra y con cajón. Le gusta a usted bailar, negrita de corazón, como no le ha de gustar, con guitarra y con cajón. Para gusto ya está bueno, ya. Fuertes aplausos, por favor. Muchas gracias. Renovados aplausos para nuestro cuadro artístico, por favor. El vals criollo, dentro del proceso del mestizaje de las danzas y canciones de España, llegadas al nuevo continente por la ruta del Caribe, donde recibieron singulares aderezos rítmicos, también del waltz de Viena, sucumbió ante la fuerte influencia de los criollos peruanos. Hacia los finales del siglo pasado, los valses de Strauss eran interpretados por orquestas de los salones exclusivos de Lima, pero también formaban parte de las fiestas importantes en donde a hurtadillas eran apreciados por los sirvientes negros, indios y mestizos. Este aprendizaje entreverado, discontinuo y disperso sería decisivo para la definición rítmica y musical del vals peruano, vals criollo, naciendo los primeros en el siglo pasado con un nuevo estilo que se tradujo también en una nueva manera de bailar el vals criollo.
y la marinera limeña, que acaban de ver ustedes en la parte final. En Lima, la marinera, la danza de galanteos de pareja independiente y enamoramiento, es elegante y relativamente lenta, siendo musicalmente una pequeña forma, primera, segunda y tercera de jarana, más resbalosa y fuga, en el momento que los hice aplaudir, en la segunda parte. Esa es la parte más alegre de esta marinera. En sus movimientos se puede notar el garbo y sabor del criollo de origen costeño. Los atuendos usados en la actualidad no podríamos identificarlos como vestidos típicos de la región donde se da la marinera limeña. Pues no existen vestidos de marinera, sino más bien vestidos propios de cada región. Y es con ellos con los que se baila la marinera. A la fecha se utilizan atuendos llamados negros, criollos o mestizos, que se muestran tan igual como vestidos de noche o de fiesta, de finas telas y variados modelos al gusto propio de la dama que los luce. El vestido de la dama siempre tiene mayor vistosidad, no sé si ustedes pueden haberlo notado. Muy bien, eso era como parte de complemento a las danzas que hemos tenido en este rato. Y como preámbulo para escuchar las palabras del doctor Giancarlo Fernández, que es el presidente saliente de Confemel, para quien pido fuertes aplausos, por favor. En nombre del doctor Miguel Palacios y doctor Serafín Romero, saludo la mesa. Buenas noches a todos. Los jóvenes costuman decir que la felicidad es tener salud y una buena conexión de internet. Yo pienso diferente. Yo pienso que tener que ser feliz es tener salud y amigos en toda la América Latina. Amigos que pueden ser llamar Karim como mujer en Perú o Karim como hombre en Costa Rica. Es tener amigos en todos esos países y sobre todo tener el honor de dirigir una institución como la Confemel, que me hizo más feliz. Por eso, hoy es una noche de alegría por estar en Perú, por estar con ustedes y por tener la Confemel en nuestro corazón y volver a ser simplemente un soldado de esta causa. Muchas gracias por oír, muchas gracias por estar aquí. Se queden con Dios. Gracias, doctor Fernández, por sus lindas palabras, muy emocionadas. El Perú es afectuoso y lo recibimos con mucho cariño. Muy bien. No sé si me pueden avisar si están ya listos la segunda parte de artes, por favor, doctor Marlon. Si no, quisiera invitar al doctor Florentino Cardoso, por favor, quien es el nuevo presidente de Confemel, y para quien pido fuertes aplausos y que nos dirá algunas palabras también. Obrigado. Desculpem, vou falar na minha língua português, que espero trazer-lhes uma boa mensagem. É um prazer muito grande retornar a Lima, Peru. Aqui já estive algumas vezes e sempre percebo a cidade mais desenvolvida, povo mais feliz e sempre nos recebendo com muita delicadeza, carinho, alegria. Estar aqui hoje representando a Confemel é certamente uma honra para nós todos que fazemos um continente e um contingente enorme de pessoas.
Somos 22 países, mais de 1.600.000 médicos, o que certamente representa aí um terço dos médicos do mundo inteiro, o que precisa ser valorizado, respeitado, ouvido. E na reunião que nós tivemos hoje, durante o dia inteiro, percebemos algumas pessoas falando sobre o estágio atual da vida de cada um, e faziam referências às pessoas mais idosas. E há um ditado muito utilizado na França, me perdoem os fluentes em francês, que diz assim: si jeunesse avait, si vieillesse pouvait. Se os idosos pudessem e se os jovens soubessem. E, obviamente, num mundo cada vez mais rápido de desenvolvimento, é notório que existem muitos jovens que não só podem quanto sabem, assim como vários idosos que não somente sabem, mas também podem. Aprendemos com todos. E essa irmandade que forma a Confemel faz com que nós todos aprendamos uns com os outros. E que esse aprendizado e troca de experiência nos sirva para termos no futuro uma saúde melhor para todos, uma medicina de excelente qualidade e o médico respeitado e trabalhando com dignidade. É o que nós todos juntos buscamos, sem jamais nos desviarmos do principal alvo, que é fazer o melhor pelos nossos pacientes, fazer o melhor pelos nossos doentes. Muito feliz de estar aqui, repito, desejar a todos uma ótima noite, um excelente congresso, e que todos nós aprendamos cada vez mais. Ótima noite, muitíssimo obrigado. Muchas gracias, doctor Cardoso, por sus lindas palabras en esta noche, una noche de alegría, una noche de bastante arte también por parte de nuestros danzantes peruanos. Enseguida vamos a presentarles una danza amazónica. Se llama la Yacumama. Es una danza de carácter y contenido mítico, mágica, que adquiere y transmite mucha energía debido a la belicosidad del chipibo. Los nativos bailan a una de las criaturas más feroz, la Yacumama. Según las creencias, estas criaturas serían el espíritu protector de la Amazonía. La leyenda de la Yacumama se conoce desde hace mucho tiempo entre los moradores de la selva peruana y han sido ellos mismos quienes se han encargado de llevar este relato de boca en boca para que la gente sepa sobre esta serpiente gigantesca que lo llena de terror. Su nombre significa madre del agua, Yacu es agua y mama es madre. Por eso se cree que su cuna se encuentra en la gran laguna del Yarinacocha, en el Ucayali, en la zona del Ucayali de la selva peruana. Ella prefiere nadar en la desembocadura del río Amazonas, tanto como en sus lagunas cercanas, ya que es un espíritu protector. Con ustedes, Yacumama, danza amazónica. Fuertes aplausos, por favor. Oh!
hubiésemos querido presentarles otras danzas más que estaban aquí en cartera, pero bueno, el tiempo también nos gana y debemos avanzar con la ceremonia, el protocolo que tengo en mano. Y quiero invitar a quien es el presidente de este Congreso Iberoamericano, al doctor Raúl Urquizo, para que nos dé sus palabras. Por favor, doctor Urquizo, fuertes aplausos para el doctor Urquizo, por favor, quien ha sido el organizador de este Congreso Iberoamericano. Muy buenas noches. En la mesa de honor, presidido por el doctor Miguel Palacio, nuestro decano del Colegio Médico del Perú. Quiero dar la bienvenida en nombre del comité organizador de este primer Congreso Iberoamericano, que nosotros hemos planteado algunos temas de importancia como preocupación como país y probablemente como América Latina, como es el problema de la anemia, la desnutrición, la obesidad, los problemas de enfermedades emergentes, en la cual es un tema que todos nos une, los problemas son iguales. Y creo que esta es una buena oportunidad para poder compartir qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que debemos hacer en el futuro. Y sobre todo con FEMEL como una institución con 20 años de experiencia y de camino, creo que nos debe dar el norte para poder plantear a nuestros gobiernos. Nosotros hoy en día, como ya se ha señalado, estamos en un momento de crisis en el Perú, y crisis debido a que los presupuestos siguen siendo deficientes, no está cubriendo las necesidades mínimas de nuestro problema de salud en el país. Y por otro lado, hemos salido este año con unos problemas de salud sumamente severos con la corriente del Niño, en la cual ha diezmado nuestra población, sobre todo la población infantil. Y son los temas que nosotros hemos estado planteando en este evento. Esperemos que al finalizar de este evento el día sábado tengamos pues el norte hacia dónde tenemos que apuntar para poder plantear a las nuevas autoridades. Hace unos pocos días, diríamos, tenemos un nuevo ministro, lamentablemente un ministro que no es médico, es un marino. Y esto nos agrava nuestra situación. Más aún, está cambiando a muchos médicos con experiencia por gestores en otras áreas. Y esto, como Colegio Médico, ya estamos planteando como una preocupación. Esperemos que esto se resuelva pronto. Ya nuestro decano Miguel Palacio está pidiendo una cita de forma urgente, porque cada día se va a agravar la salud de nuestro país. El camino va a ser de mucha lucha, por eso pedimos a todos los médicos del Perú, no solamente a los médicos, sino a todos los sectores de salud, para estar unidos y enfrentar este problema. Y esperemos que Confemel también nos apoye en esta lucha por la defensa de la salud. Muchas gracias y bienvenido a este país que los recibe con los brazos abiertos. Buenas noches. Muy bien, doctor Raúl Urquizo, quien es nuestro presidente de este Congreso. Muy bien, decano, la ceremonia ha terminado. Sin embargo, quiero invitarlos a todos al segundo piso. Vamos a tener un brindis, por favor. Decano, en el segundo piso haremos el brindis. Así que, muy bien, buenas noches. Que tengan bonita noche. Hemos terminado la ceremonia. Muchas gracias.